Nosotros vamos a terminar acá. Hoy. Sí. Y viste, uno va a casa, mira todo. Guau, wow, y una devolución, y otra devolución. Me parece que son signos, decía yo, ¿no? Hola, buen día, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal hoy el programa? Tenemos de todo a 4 días del final del Cantando. Hoy cantan Tiago, Ángel Adán, Cachete y Tapari. Y empieza a definirse lo que va a ser la semifinal, Karina. Atención, porque mañana y pasado son las 2 semifinales. Hoy se define, el jurado va a salvar parejas y bueno, el voto decidirá quién llega, ¿no? Quién llega a esta gran final. Vamos a ver cómo se da, porque tenemos varias bajas últimamente. Bueno, claro, pasó lo de la bomba, que ya, bueno, lo voy a decir claramente, no va a poder volver al concurso. Claro. La bomba ya está fuera del Cantando 2020, porque además, si bien se siente mejor, no puede volver a cantar tan rápido, aparentemente. Claro, así que seguirá Lisa hasta el final, junto a Tiago, que me encanta Lisa. Y por otro lado, Rocío Quiroz, después nos vamos a meter en todo lo que pasó con su casa, en ese tema, en esa tragedia que le tocó vivir. Tampoco quiere volver al Cantando por ahora, está muy angustiada, está muy triste. Hoy va a estar Tapari cantando con una cantante, no con la coach, sino con Anto, la chica que cantaba con Lizardo Ponce. Sí. Hacia el final, ayer empezó a ensayar, así que bueno, tenemos dos protagonistas que por ahora no van a estar en el concurso. Eso es complicado a la hora de decidir también, ¿no? Digo, más allá de que son hechos fortuitos en algunos casos, como el caso de Quiroz, pero digo, debe ser difícil porque llegás a una instancia final del certamen donde lo ideal sería que llegue el equipo completo, más allá de las vicisitudes que a cada uno en particular le haya ocurrido, tenga que ver con el COVID, con la bomba o lo de Quiroz. Pero cuando te parás frente a ese panorama, ¿no?, de la casa, es desolador. No, que le ha pasado y ayer la renuncia a Miguel Ángel Rodríguez, que después vamos a tratar de subtitularla, explicarla y tratar de entender qué raro, lo que dijo. Subtitularla. Y sí, yo no entendí nada lo que dijo, pero bueno, después nos vamos a meter en ese tema. Hola, Barbie Franco, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Hola, bienvenida. Tenemos que hablar. Las extrañaba, por eso volví. Tenemos que hablar con vos después, tener unas cositas para charlar. Y también con Cintia, que ya recibió una carta documento de su ex. Insólito. ¿Qué le pide esta vez? Que le pague el alquiler de la casa en la que vive. Después vamos a desarrollar eso porque es bastante curioso. Pero vamos a arrancar con el COVID, con la pandemia y con tantas dudas, tanta incertidumbre que hay a partir de algunas declaraciones, algunas locales y otras que tienen que ver con una realidad mundial, con esto de la segunda dosis, ¿no? En varios países se analiza no dar la segunda dosis. Al principio decían, bueno, es fundamental que se respete el tiempo entre la primera y la segunda, son complementarias. Bueno, ahora parece que no. Hoy Bisotti finalmente confirmó que sí, se va a dar como estaba previsto. Entonces todos los días nos van cambiando el panorama, así que vamos a hablar con un especialista, es el doctor Edgardo Trivisono, que está con nosotros, médico sanitarista. ¿Cómo te va, Edgardo? Gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Feliz año. Igualmente. Bueno, la incertidumbre fue lo que gobernó el 2020 con la pandemia. Para ustedes, los profesionales, primero al principio, y obviamente para la población que todavía sigue teniendo muchísimas dudas porque van apareciendo cuestiones nuevas, desde la segunda cepa, el recontagio, gente que tuvo COVID y vuelve a contagiarse, que al principio decían que por ahí no era tan factible. Pero quiero empezar por esto de las dosis. Se anunció en varios países que se repensaba la programación de la segunda etapa de la vacuna. Lo primero que le quiero preguntar, con respecto a la Sputnik puntualmente, ¿cómo es? ¿Se dan las dos dosis? ¿Tienen que mantenerse ese margen? ¿O la segunda se puede aplicar más adelante cuando disponga el gobierno? Bueno, es muy buena la pregunta porque no todas las vacunas se cumple el mismo criterio, se hicieron los mismos estudios y tenemos, digamos, evidencias científicas que vos las tenés que publicar en los journals internacionales como Lancet o como New England Journal. Entonces, en el caso de Sputnik, primera cosa que hay que decir, todavía no tenemos los informes de fase 3 que habiliten vacunar a los mayores de 60 años.
Ustedes sabrán. La polémica del principio, ¿no? Claro, digamos. Bueno, para eso que faltaban papeles. Para nosotros, para hablar en castellano, faltaba esa última fase de comprobación de los efectos adversos, ¿sería? No, claro. A ver, vos normalmente cuando... durante la fase 3, ninguna vacuna terminó la fase 3. Claro. En general van a terminar en mayo, junio, todas. Pero para pedir, digamos, en realidad... que se habiliten de emergencia, es decir, la autorización, por ejemplo, la FDA, como hizo con Pfizer, con Moderna, en Inglaterra con AstraZeneca, la de Oxford, vos tenés que tener trabajos intermedios, preliminares, donde, por ejemplo, tenés un trabajo que tomás 161 casos positivos y ves cuáles fueron inyectados, inoculados con placebo y cuáles con vacuna. Pero de eso vos sacás conclusiones de la eficacia y la seguridad, obviamente, de la vacuna, si bien esto de la eficacia y seguridad se hace también en la primera y segunda fase, que eso sí está publicado en la vacuna rusa. Pero todavía, la verdad, llama la atención que no tengamos esa información, por eso vos habrás visto que se aplicaron 107.000 vacunas acá en el país, pero para el personal de salud hasta los 60 años. Esa es una primera parte. Ahora, como bien vos decís, la pregunta... O sea, esa fase 3 sería, para explicarlo con palabras más fáciles, complementaria a la fase 2, ¿no? Un estudio más grande de lo que provoca la vacuna. Es decir... Una muestra más grande. Exactamente, sería una muestra ampliada, es decir, de mayor cantidad de gente. Claro, más eficaz. Claro, por ejemplo, ya tenés que hablar de 50.000, 60.000 personas. Por ejemplo, acá Pfizer... tuvimos 6.000 voluntarios, pero también habían otros países, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, como estamos en una pandemia, estamos en el mundo... O sea, la urgencia mandó a sacar las vacunas así, podemos traducirlo de sí, esa manera. Sí, bueno, pero con informes preliminares que la verdad fueron muy alentadores, porque nosotros esperábamos realmente que íbamos a tener vacunas que de una eficacia de un 50-60%. Y sin embargo, la mayoría dio arriba del 85-90%. Un alto rendimiento. Claro, ¿no? Es decir, que en ese sentido es bueno. Obviamente que después la eficacia hay que verla durante... A lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Eso le iba a preguntar, porque una pregunta quizá un poco obvia o hasta tal vez difícil de contestar para cualquier médico, entiendo, pero ¿cómo logramos confiar y cómo podemos saber realmente... si la vacuna es o no eficaz? O sea, yo me doy la vacuna y realmente no voy a contraer el COVID, o el COVID lo puedo contraer igual, pero en definitiva tal vez más leve y puede no matarme. Bueno, digamos. A ver, digamos, que vos digas que tenés una eficacia del 90%, quiere decir que el 90% de las personas que vos vacunás van a producir títulos de anticuerpo que bloqueen al virus. Va a estar inmune. Exactamente. Inmune. Bueno, van a estar, ojo con ese, porque ahí hay también un tema, que es que a lo mejor, todavía no se sabe bien, si por ejemplo una persona de riesgo, en vez de hacer una enfermedad grave, que es muy importante, te hace hacer una enfermedad leve. Claro. Y la otra cuestión es, por ejemplo, y eso sí, más entre dosis y dosis de la vacuna, es que te podés contagiar y a su vez no se sabe todavía si vos podés seguir contagiando. Claro, entre la primera dosis y la segunda te podés contagiar. Claro, hasta que no tengas la inmunidad. Ahora, por eso digo que son estudios más a largo plazo. Claro. Hay una fase 4 que sigue, digamos, ¿no? No es que se termina con la fase 3. ¿Y el tema de la inmunidad, se sabe, o sea, cuánto tiempo estás inmune? Porque en un momento se había hecho de 6 meses. Claro, ¿cuánto dura la Mirá, digamos, los estudios, claro que necesitamos tiempo. Vos pensá que recién, digamos, los primeros ensayos, bueno, se hicieron, empezaron, Moderna fue el primero que inyectó los primeros 50 pacientes en Estados Unidos. Y, digamos, lo que se considera promedio de que puede durar un año. A ver, y en esto quiero hacer un distingo, porque también vale para cuando tomás, digamos, cuando te contagiaste. Es decir, por ejemplo, en los estudios de contagio de personas contagiadas, primero se decía que era de 3 a 5 meses. A 6 meses había escuchado. Sí, y después dijeron, había otros estudios que se hicieron, serios, que se publicaron, de 5 a 8 meses. Pero ojo,
Porque hay gente que se reinfectó también, así que, digamos... Claro. Vacunada, digamos. No, estamos hablando de enfermedad. Ahora, de vacuna, les quiero decir lo siguiente. Se supone que esto va a ser muy parecido a la vacuna de la gripe. Es decir, te la vas a tener que dar una vez por año. Y, digamos, hay vacunas que ya se están trabajando para que sea una sola dosis. Ahora tenemos la mayoría que son de dos dosis. Rusia está trabajando en una vacuna light que aparentemente tendría una inmunidad de 4 meses. Sería una inmunidad más corta. Entonces, es decir que en realidad lo que es importante saber que aunque vos, por ejemplo, tuviste la enfermedad, esperás 15, 20 días y yo te recomiendo hacerte el título de anticuerpos. Es decir, ¿cuántos anticuerpos tenés? Y vos, si querés, y yo si fueses mi paciente, te diría, bueno, hacete a los 2 meses, a los 4 meses, y vemos cómo se mantiene, van a ir declinando la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo, pero ojo, porque el cuerpo tiene una inmunidad celular que no es solamente los anticuerpos circulantes. Si se activan las células, unos linfocitos, una especie de glóbulos blancos, que tienen memoria. Y esa memoria, que es mucho más difícil de medir que los anticuerpos, es mucho más duradera que los títulos de anticuerpos. No sé si me expliqué, lo entendieron. Sí. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hay que vacunarse en 2 tandas y respetar cierto tiempo, digamos, en la Sputnik puntualmente, que es la que tenemos por ahora, claro, que vamos a tener en algún momento nosotros? ¿Por qué ese cambio de planes que desconcertó a todo el mundo? Mira, lo peor que se puede hacer es no dar información o ir y volver, porque la gente cada vez se confunde más. Claro. Lo que parecía seguro, ayer parecía inseguro. Bueno, por eso, que vamos, que volvemos, que decimos una cosa, que decimos, y más viniendo de la autoridad sanitaria. Claro. Y más viniendo de una vacuna que todavía hay dudas de si la Sputnik es igual de efectiva, y más viniendo de la pérdida de la cadena de frío, o sea, es todo. Sí, pero yo le quiero contestar a Ángel. Sí. Es decir, los estudios de la Sputnik se hicieron para las 2 dosis, primera cosa. Nunca se estudió una sola dosis. Se estudió para las 2 dosis. Segundo, el vector es un adenovirus, que es otro virus, que no sé, digamos, que vos lo inactivás, es un virus del refrío, que la primera dosis tiene el A26, se llama, es la que llegó, los 300.000 son de A26. Y ahora estamos esperando el adenovirus 5. Entonces, ¿qué pasa? Como son virus diferentes o cepas diferentes del adenovirus que transporta, digamos, el antígeno viral para que genere defensas, tenés que usar las 2 dosis. Es decir, que con una dosis, primero, no tenemos evidencia científica. Claro. No tenemos estudios que hayan dicho que una dosis es efectiva y no sabemos cuánto te protege. Porque si te protege el 50%, nos quedaría 50% de población abierta. Esta teoría que lanzaron, no solo acá, sino se debatió en varios países, de que en vez de dar las 2 dosis, vacunamos a más gente para estar más protegidos y crear rebaño y toda esa cosa. Bueno, ¿es real? A ver, ¿está probado eso, en algún lado? Eso lo está proponiendo Reino Unido, que tiene una situación muy compleja. Crítico. Dinamarca, Bélgica, algunos países de Europa están pensando, pero ojo, pero ellos, por ejemplo, vamos a tomar el caso del Reino Unido, que es el que más empuja esta teoría. Ellos, ¿qué pasa? Digamos, tienen una nueva cepa mucho más contagiosa, ¿no es cierto? Sí. Y tienen casi, están al borde del colapso sanitario, que el sistema inglés es muy fuerte. Para llegar a estar al borde del colapso es porque hay mucho contagio muy rápido. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ellos tienen Pfizer y ahora aprobaron, digamos, hace poco, la de ellos, que es la de Oxford y AstraZeneca. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de inmunizar mayor cantidad de gente, y como se vio que el periodo ventana puede ser más de hasta 60 días... Para la segunda dosis. Exactamente, claro. Para la segunda dosis, dijeron, bueno, vamos a aprovechar por ahí con la primera dosis, además que la primera dosis de Pfizer se sabe que inmuniza el 53% y la primera dosis de AstraZeneca el 64%. Claro. Entonces, ellos tampoco van a alcanzar inmunidad al rebaño.
Con suerte. Que eso lleva años. Para vos, para alcanzar inmunidad de rebaño, necesitas 70% de la población vacunada. Claro. O sea, falta... En este caso, para nosotros seríamos 30 millones de argentinos. Mm. Te digo que a nosotros fácilmente nos va a llevar todo el 2021. No sé si algún país por ahí, Israel, lo va a conseguir. Ahora le voy a pedir algunas precisiones, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en pandemia el 2021 y quizás parte del 2022 también. Sí, lo que hay que acostumbrarse es que tenemos que seguir con los cuidados, conviviendo con el, para convivir con el virus y no estar, digamos, en cuarentena eterna, necesitamos el tapaboca y el nariz, distanciamiento, que sabemos, el lavado de manos, ventilar los ambientes, evitar las aglomeraciones, no estar en lugares cerrados, o sea, seguir respetando y evitar el contacto estrecho. ¿Qué es contacto estrecho? Si yo, por ejemplo, alguno de los dos, no sabemos, podemos estar contagiados o ser portador asintomático. Claro. Estamos hablando durante 15 minutos. ¿A menos de cuánto? A menos de un metro y medio. O sea, ahora estamos bien. Ahora estamos súper bien. Estamos re bien, digamos, estamos a 3 metros. Te quiero decir, ponele que estuviéramos hablando a un metro. Sí, y gritando, a lo mejor, claro, estás eliminando gotitas de fluye, digamos, al hablar. Bueno, ni que hablar al toser, a estornudar. Y lamentablemente lo que sabemos es que hay un 40 o 60% de población asintomática. Con lo cual, para mí una estrategia que tendríamos que hacer muy fuertemente ahora, la tendríamos que haber hecho siempre. Sería los testeos masivos, casi como si fuese un automac. Pasar, claro, que te testeen. Lo que se dijo desde el principio. O sea, bueno, por eso nunca la Argentina, no la Argentina apostó a otra cosa. A otra cosa. El doctor, ahora le voy a seguir con varias consultas que tenemos. Nos están escribiendo en las redes sociales. También si tienen preguntas para el doctor lo pueden hacer. @losangeles_ok en nuestro Twitter. Ahí nos pueden escribir y se las vamos a trasladar al doctor en un ratito. Pero si ya probaste farmacolora, lo que te quería preguntar. En cualquiera de sus dos líneas, la tradicional con melanina y proteínas de la seda y la nueva farmacolor Repair Gold 24 con un sistema de coloración permanente y reparadora. Las encontrás solo en farmacias o en nuestra tienda online formulatienda.com.ar. Mira. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K. Color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor tradicional. Escribinos a @losangeles_ok preguntas para el doctor sobre la vacuna, también sobre este segundo contagio que se está dando en varios casos, algunos de gente muy conocida. Ahora vamos a meternos en ese tema después del corte. Seguimos en LAM, estamos charlando con el doctor Trivisono a partir de todos los cuestionamientos y todas las dudas que hay a partir de la segunda dosis de la vacuna. También pueden escribirnos @losangeles_ok. Ahora voy a leer algunas preguntas de nuestro público para el doctor para despejar muchas de las dudas que tenemos, creo que todos, ¿no? Cada vez seguimos teniendo más dudas. Pasa el tiempo y seguimos con más dudas. Pero antes, por las noches, ¿se te acalambran los pies o las piernas? Llegó a la Argentina Artrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Para tus calambres, Artrostop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar, el verde. De venta en farmacias o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar. Ya empezamos a leer algunas preguntas de ustedes. Tenemos varias nuestras también, pero ahora que viene el calor y llegaron los mosquitos, PharmaClean repelente de insectos. El único revolucionario biorepelente de insectos en sobrecitos individuales de único uso para gastar menos, aprovechar más y que no te sobre. Inspirado en la naturaleza, es no tóxico, sin insecticidas, está dermatológicamente testeado y puede usarse todos los días. PharmaClean repelente de insectos cuenta con rigurosos estudios de eficacia comprobada, de duración hasta 9 horas. PharmaClean en todas las farmacias o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar. Empiezo por una duda propia, después sigo
como es una dictadura, esto empezó por la mía. Escuché a varias personas, compañeros de trabajo o amigos que tuvieron COVID, que pasaron todo lo que tenían que pasar, algunos peor, algunos más leves, decir, bueno, yo ya no me cuido porque ya lo tuve. Y ahora estamos escuchando en las noticias muchos casos que hubo recontagio, ¿no? Gente que estuvo enferma y vuelve a contagiarse, y a veces de la misma manera, no más leve. Sí, el tema del recontagio es un tema, digamos, en estudio todavía, pero se ha comprobado que hay reinfecciones. Uh-huh. Claro. Inclusive acá el periodista Kaplan, Pablo tuvo aparentemente en julio y ahora se volvió a contagiar. Uh-huh. En julio lo tuvo prácticamente asintomático. Se volvió a contagiar y contagió. Claro, por eso te digo, porque acá el gran problema de este virus, que al principio no lo sabíamos, que hay mucha gente asintomática, entre 40 y 60% que contagia. Por eso decía de la importancia de los testeos masivos. Claro. Porque cuando, es decir, la OMS, ¿qué aconseja, por ejemplo? De que vos tengas una cantidad de testeos que en los casos positivos no te superen el 5%. Uruguay tiene el 1%, para que te des la cantidad, sí, de testeos que hace, le da 1%. Nosotros tenemos 32%. Bueno, quiere decir que hay un montón de gente que no estamos detectando. Pero ¿por qué no hacen, o sea, por qué no hacen ese testeo masivo? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no los compran? Porque bueno, a esta altura te diría que ya no hay excusa de que no hay. Uh-huh. Digamos, ¿y por qué no los hacen? Por es ejemplo, una decisión. Yo creo que la estrategia, digamos, sanitaria del gobierno en su momento fue apostar a la cuarentena, digamos, hasta que llegara la vacuna. Decía, a las medidas restrictivas, vos tenés dos grandes medidas. Las medidas restrictivas, que es la cuarentena o esto del nuevo invento del toque sanitario nocturno. Sí, sí, que es insólito. Digamos, bueno, realmente. Es decir, aquellas que dicen todos adentro de casa, pero eso, lo que se ha comprobado, los países más exitosos vieron de que vos no podés estirar la cuarentena eternamente. En forma, claro, vos más de 5-8 semanas como mucho. Bueno, de hecho hay muchos países que no tuvieron cuarentena, siguió todo adelante y tienen menos cantidad de casos de mortalidad y de contagio. Bueno, fíjate vos que nosotros casi 10 meses de cuarentena y tenemos 45.000 muertos. Sí, pero porque no mucho, digamos, 1.700.000, somos 12 en la cantidad de contagios. Sí, estamos altos en todos los rankings. Malos, a ver, cuando vos planteás, yo como sanitarista, cuando planteo y estoy frente a una pandemia, y Argentina tenía la ventaja de estar 2 meses después de lo que pasaba, viendo lo que pasaba en Asia, lo que pasaba en Europa, si tengo la herramienta, digamos, tenía que apliqué la cuarentena cuando recién entraban los casos importados y había contactos estrechos, pero no había circulación comunitaria. Uh-huh. Agoté la bala de plata. Y cuando no sabíamos casi nada también, ¿no? Claro, bueno, pero ahí lo que servía. Quiero decir, que si vos en ese momento hubieras empezado a testear, ¿cómo se corta la cadena de contagio? Claro. Yo te testeo, te detecto positivo. Te aíslo a tu contacto, le hago el test a todos tus contactos, aíslo y ahí bloqueo la transmisión. Pequeñas burbujas que uno va, digamos, de alguna manera, funciona como burbuja sanitaria. Ahora, ¿no? A ver si lo puedo traducir bien. Sí. Usted está diciendo que esta cuarentena eterna, para lo que sirvió puntualmente, es para no saber cuántos casos tenemos, porque si hubiésemos ido al testeo masivo, sabríamos de entrada cuánta gente estaba contagiada y cómo separarlos, aislarlos y perfectamente, después, obviamente, que porque vos pensás una cosa, el virus entró por Ezeiza. Sí, claro. Y en ese momento ni tomábamos temperatura. Bueno, recién recordábamos en el corte que cuando usted vino el año pasado, al principio de la pandemia, yo estaba de vacaciones y usted dijo acá, se tiene que aislar. Cuando vuelvo, me aislé 15 días y bueno, y después volví a trabajar. Y ahí recién empezaba, me acuerdo, porque todavía no estaba la cuarentena para todos, sino era para los que venían de vacaciones, que nos tocó con Mariana hacer los 15 días, y cuando terminamos nuestro encierro empezó para todos, así que nos volvimos a encerrar. Sí nos tomaron la fiebre cuando llegamos. Sí, ya en ese momento sí, porque estábamos a día Pero viajamos sin barbijo. Viajamos en un contexto en el que, solo sobre todo, me acuerdo que sí, ya en Europa esto era un tema, por y supuesto, que Mariana, pero no en Estados Unidos. Disculpame, algo que puede contar bien, estábamos en el mismo lugar vacacionando. Sí.
y no había ningún tipo de cuidado, estaba nada. Todo abierto, estábamos todos juntos, nada. el mundo anterior, ¿no? Sí. Sin barbijos, y vinimos así un montón de gente que estábamos de vacaciones o por trabajo fuera. Yo creo que en un principio entró mucha más gente de lo que creímos, digamos, contagiada. Claro, muchos más casos. A través de Seiza, te digo. Claro, asintomáticos seguramente. Exactamente, también. Que claro. Tampoco sabíamos que había tantos asintomáticos, claro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero cuando, digamos, yo como sanitarista tengo que tener una mirada integral. ¿Por qué? Porque tengo que ver que, digamos, si yo aplico cuarentenas, tengo que complementarlo con testeos. Y además, no es la única enfermedad o patología que tengo en la Argentina. Tengo 100.000 personas que se me mueren de cáncer por año. Tengo 60.000 que se me mueren... digamos, de problemas, perdón, de enfermedades circulatorias, 60.000 de cáncer, 32.000 de neumonía no COVID. Es decir, todos los efectos de depresión, ataque de pánico. Todas las secuelas. Bueno, las secuelas. Y el problema económico. Entonces yo tengo que tener un menú de herramientas, no, evaluar todo. ¿Y qué es lo mejor para la población que yo ahora, tengo? Doctor, claro, algo que le quería preguntar con respecto a esto, recién dijo las otras enfermedades. ¿La gente retomó la confianza en ir a las consultas médicas, a hacerse los chequeos, a ir al cardiólogo, a ir al diabetólogo, a ir a hacerse las mamografías? Porque al principio había mucho miedo de ir y contagiarse. Al principio estaban prohibidas. Claro. Pero digo, la confianza de la gente, ¿usted nota que cambió o sigue igual? Mira, yo noto que aumentó... Yo si me pasa algo, la verdad, leve, prefiero no ir a una guardia en este momento. Es decir, aumentó, pero no en el grado que era la normalidad de antes. ¿Me entendés? Y eso que sabemos que la mayoría de los hospitales y clínicas y todo está separado. La gente hoy, COVID... Hoy sí, porque realmente con el paso del tiempo se pudieron adaptar a eso los lugares que tienen espacio para Pero por vivir, eso utilizaba ¿no? la palabra confianza, ¿no? A mí me pasó algo leve, se me tapó un oído y estuve 3 días con el oído tapado hasta que no aguanté más y fui. Claro. Porque no me estaba muriendo tampoco, pero me daba miedo ir a la guardia y... Bueno, a mí me pasó con los estudios ginecológicos. Yo fui madre muy recientemente. Digo, mi Juana tiene 1 año y medio, va a cumplir 2 años, pero faltan todavía 4 meses. O sea, tiene 1 año y 8 meses y hay cuestiones que tienen que ver con lo ginecológico que vos te tenés que continuar haciendo. Más allá del control anual que corresponde a cualquier mujer, digo, cuando fuiste mamá hay controles más exhaustivos que hay que hacer. Yo lo fui postergando porque realmente, primero porque el ginecólogo dejó de atender, como muchos médicos, que hay un periodo en el que atendían solo cuestiones de urgencia y luego porque me costó tener confianza. Mira, Reino Unido, considera las muertes por COVID y las muertes relacionadas al COVID. Claro. Entonces, nosotros, que en general nuestro sistema estadístico, si vos buscás mortalidad en la Argentina, recién vas a tener el año que viene del 2018, pero cuando evaluemos este año, vamos a tener mayor mortalidad por infarto. Yo he conversado con colegas míos cardiólogos, gente que tenía por ahí un dolor de pecho muy fuerte, que estaba cursando un infarto y por ahí se murió antes de llegar al hospital. Sí. Va a aumentar todas las enfermedades clásicas degenerativas que son los que más prevalecen en los grandes centros urbanos. Tengo acá, doctor, algunas preguntas del público. Jessy Malu 23 nos dice, di positivo el 3 de enero, me dieron el alta. Hace 2 días tuve contacto con un familiar que dio positivo. ¿Hay posibilidad de que me contagie de nuevo en este corto trecho? No, a ver, él si tiene una PCR, yo no sé cómo, si le dieron el alta por cantidad de días, porque hoy por ahí te dicen, bueno, son 10 días y estás de alta. Y no te hisopan. Y no te hisopas de nuevo, porque antes sí se hisopaban. Sí, pero ahora ya no te hisopan. Bueno, ahora no se hisopan, digamos, es alta clínica, llamémosle así. Porque se considera que no contagia. Pero yo no creo, digamos, por ejemplo, si él, suponete, se hace un PCR y le da positivo, puede ser que todavía tenga restos de antígenos, pero él no va a contagiar. Claro. Porque hay algunos casos que dura mucho el positivo, ¿me entendés? Depende. Sí. Ahora, él no se va a volver a contagiar porque se supone lo que él sí se tiene que hacer es un examen de anticuerpos en sangre para ver cómo está, este caso, la IgM, que es la primera que sube, la inmunoglobulina M, que ya está bajando seguramente en el caso de él, y recién está empezando a subir la inmunoglobulina G, que es la que dura
De 3 a 8 meses. Claro, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, con el socio de Pablo, que trabaja allá y que está viviendo en México, pero que viaja constantemente a Miami por laburo, él se contagió en diciembre y le dio positivo y le seguía dando positivo. A diferencia de acá, que te dicen a los 7 días, te dan el alta en la clínica, allá claro, hasta que no tenés el hasta que no te dicen no reactivo, él se tuvo que quedar en Estados Unidos claro, guardado. Acá, otra pregunta de José Luis Gómez, dice, si uno se vacuna, como todos los años, contra la gripe y la neumonía, ¿se puede vacunar contra el COVID, no? Cuando esté habilitada para todos. ¿No hay contradicciones? ¿Tiene que pasar un tiempo entre ambas vacunas? Porque, por ejemplo, yo me vacuné de gripe y neumonía juntas en abril del 19, pero si me daba la neumonía primero, bueno, y ahí se cortó el mensaje. ¿Hay, no hay contraindicaciones, ¿no? Es lo mismo, es decir, él se dio la antigripal y la antineumocóxica, es decir, con la neumonía, okay, se pueden dar juntas, no, y con esta tampoco hay contraindicaciones. Y acá, disculpame, sí, Andrés, las personas de más de 65 años, ¿debemos vacunarnos igual con la vacuna antigripal? Sí, sí, se recomienda. Porque es una, digamos, estás dentro de los factores de riesgo. Recordemos que la gripe produce, digamos, por complicaciones pulmonares, 30.000 muertos al año. Claro. Ahora, una consulta, porque también se está hablando mucho, y obviamente estamos viendo las fotografías que está repartiendo el gobierno nacional, con respecto al tema del el equino, el suero equino. ¿Qué es específicamente? Bueno, a partir, digamos, hay que arrancar por el plasma de convaleciente para entender un poco lo que es el suero equino. Cuando acá teníamos una enfermedad que se llamaba fiebre hemorrágica argentina, digamos, que en la década del 60 mataba a los peones rurales por un virus, el virus Junín, mataba al 30% de la población que se infectaba. Ah. Es decir, era un virus que transmitía a los ratones y se infectaban. Cuento esto rápidamente porque Maestegui, que fue un gran médico argentino, dijo, frente a esos casos que no había cura, dijo, voy a sacarle a los que se salvaban, le voy a sacar el plasma y le voy a inyectar el plasma de esos pacientes a los pacientes enfermos. Bajó la mortalidad del 30 al 3%. Wow, tremendo. Con lo cual, después la Argentina terminó haciendo la vacuna, digamos, se hizo acá en el Instituto Maestegui de Pergamino y tenemos la vacuna para fiebre hemorrágica. Y cuando apareció eso, yo fui uno de los primeros que lo dije en televisión, digamos, pensé de que eso era aplicable al SARS-CoV-2. Es decir, si vos te infectás y generás anticuerpos y le estoy dando mis anticuerpos y son de buena calidad, te lo estoy pasando a vos en una etapa temprana de la enfermedad, voy a evitar de que el virus se una a la célula. Entonces, justamente eso es el tratamiento con plasma del convaleciente, es decir, la donación de plasma. Ahora, ¿qué hicieron? Agarraron el suero equino, que se utiliza para la rabia, para, digamos, el toxoide tetánico, para las mordeduras de alacranes, de escorpiones, y le inocularon, digamos, a los caballos antígenos de SARS-CoV-2. Entonces el caballo produce anticuerpos en mucha mayor cantidad. Claro. Purificás esos anticuerpos y ahora con esos anticuerpos le podés aplicar 2 dosis al paciente, que reduce el 45% la mortalidad en pacientes moderados a graves. Y reduce de que los pacientes que no van a terapia intensiva en un 25%. Y también reduce la cantidad de gente que necesita respirador. Así que no es menor el tema, no es un dato menor, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, obvio. Yo, un miedo con respecto a la vacuna es que escucho que muchos dicen, yo ni loco me la doy. Y yo suelo preguntar por qué. No es solamente el hecho de ver si es eficaz o no contra el COVID, sino el hecho de que genera alguna otra consecuencia. ¿Es posible o es un error pensar esto? Consecuencias graves, me refiero. No, a ver, lo que se ve, normalmente lo que se ha visto en la gran mayoría, cualquier vacuna, digamos, no es solo la del SARS-CoV-2. Hay gente, digamos, lo más común es dolor en la inoculación, en el pinchazo, se te puede poner rojo, te puede traer un estado gripal, fiebre, te trae cansancio, dolor de cabeza, ¿eh? Pero en general
salvo que seas alérgico a algún componente de la vacuna, pero que podés serlo para otra vacuna, no solo para esta, claro, no vas a tener un efecto adverso grave. Es decir, hasta ahora lo que se vio, te vuelvo a repetir. La vacuna no mató a nadie hasta ahora. Okay, hasta ¿cómo? Ahora. La vacuna no mató a nadie. Mirá, hasta ahora, aparte, se han parado los estudios. Por ejemplo, cuando se pensó que había un paciente en Brasil de AstraZeneca, sí, que había muerto, que después se descubrió que no tenía nada que ver con la inoculación de la vacuna porque había recibido el placebo. Claro. Así que le pusieron a Wisal y se murió de por otra eso, cosa. Hay que tener mucho cuidado también, doctor, con las cosas que leemos en general, lo digo, ¿no? No, ni siquiera en los medios. Hay mucha gente que lee en Facebook algo y se lo cree, claro, o en Twitter. Bueno, mirá lo que pasó con el paciente que falleció. O el tío de mi primo, del abuelo de no sé quién, con todas esas versiones que con aparecen. Con el dióxido. Con el dióxido, el paciente que falleció. A ver, es muy, es muy importante lo que dice Ángel. Está lleno de fake news. Por eso es muy importante. Y las redes son carne de cañón, de, claro, hay un montón de teorías. De... Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Hay que hacer campañas de concientización, claro, de comunicación, de transparencia, de credibilidad, de personajes potentes que le podamos llevar a la gente, digamos, conversar como si fuera tu médico de cabecera y sacar verdaderamente la duda. Y dar tranquilidad con respuestas concretas, que es a veces lo que no encontramos, ¿no? Claro. Cuando buscamos. Un día te dicen que vienen, sí, las dos vacunas, que son complementarias, sí, después te dicen que no, después de vuelta que sí. Ahí sí, están, sí, las, sí, cosas que... Claro, de la mala comunicación sanitaria, en este caso. Yo creo que eso genera... Un día es toque de queda, el otro día no. Sí. No, bueno, más o menos toque de queda. Lo que pasa, mirá, los países que mejor tramitaron las características que se estudiaron a nivel este año pasado de aquellos países que mejor tramitaron la pandemia. Por ejemplo, la comunicación efectiva. La primera ministra de Nueva Zelanda le habló claramente, sí, la calle Pou al muy pueblo clara, uruguayo, muy claramente. Eso se tomó como, digamos, el pueblo asimila, es confiable el líder, no utiliza eso políticamente como lo utilizó Trump o como lo, claro, utilizó, sí, Bolsonaro. Sí. Entonces, eso es fundamental. Mirá, cuando la política, digamos, no es la política de salud, o se utiliza la pandemia para beneficios políticos fuera de la salud, bueno, eso se vio que es perjudicial para el manejo de bueno, la pandemia. Acá tenemos un ministro que dijo que el COVID no iba a llegar a la Argentina, y acá estamos. Sí, bueno, hubo muchas cosas que se dijeron que después realmente... Y eso lo que hace es pérdida de credibilidad. Pero total. Es decir, ahora, doctor, vamos a ejemplos concretos. La, sí, playa, que, sí, es algo hoy en discusión, o en Córdoba, la montaña, los lugares donde el lago, donde se junta mucho turista, muy cerca. O los boliches al aire libre también. Las fiestas al aire libre, en los boliches, todo eso. A ver, es peligro. Yo te explico. En realidad no estamos en la fase 2, en la segunda ola, perdón. Sí. Estamos en un rebrote. Porque si vos analizás la curva argentina, nunca bajó menos de 3.500 casos. Ahora aumentó, digamos, porque en este diciembre, a partir de la muerte del velorio de Maradona, un millón de personas, digamos, después... Las marchas del Congreso. Las marchas del Congreso, las hinchadas que iban a despedir, los banderazos... Bueno, las fiestas, que la gente se relajó. Ah, vino la vacuna, ya pasó. Las vacaciones. La pandemia no terminó. Hay circulación viral comunitaria. Entonces, la gente también, si vos no das el ejemplo tiene que venir de arriba. Vos no podés ver gente que come asado sin barbijo y después exigirle a la población que no haga lo mismo. ¿Me entendés? Es decir... Ahí hay cuestiones en Jujuy, cuando se contagiaron parte del gabinete. Es decir, me parece que esas son señales muy fuertes. Y después, buscar los culpables. Ah, los runners. Ahora son los jóvenes. No, lo que ustedes preguntaban... Pero perdón, doctor, yo entiendo lo que usted dice, el tema de los runners, los jóvenes. Sí. Pero es como usted acaba de decir, si no hay campañas... Está muy bien que haya un spot cuando vemos a los famosos que dicen yo me voy a vacunar. Perfecto, listo. Pero si no hay un médico que se siente, cadena nacional, no es una forma de decir, y que explique y que diga concretamente y que sea una comunicación fácil de entender y que sea
clara. Esto no lo estamos teniendo. Yo a mí no me alcanza con que un famoso me diga, me voy a vacunar, me voy a vacunar. No. Ni a vos ni a nadie, porque a no nadie. Creo que le den bolillas si hay una campaña de alguien famoso diciendo, no vayan a la fiesta, van a ir igual. Es una ¿qué hacemos con la playa? Vamos. Supongamos que a ver, vamos. Cada uno en su importante, grupo. Lo importante es mantener el distanciamiento. El aire libre baja mucho la posibilidad de contagio, pero no es imposible. Por ejemplo, en la playa, compartir el mate o compartir una bebida o los vasos, eso no hay que hacerlo. No, no, no. Mezclar burbuja familiar, claro. Digamos, con gente que vos no sabés realmente, salvo tu familia que podés saber. Entonces, pero con distanciamiento, la verdad, la playa es muy segura, es como los que salen a correr. Claro. Es decir, ahora, cuando se... Una cosa es eso. Claro. Otra cosa es la imagen que vemos de los chicos. Claro, ponerle una fiesta clandestina. Entonces, focalicemos. Sí, clandestino no, porque hay otras que no son clandestinas que están autorizadas. Bueno, ponele, pero lo que te quiero decir, que no pueden pagar justos por pecadores. No, seguro. Porque vos cerrás, ponele que, digamos, toque de queda nocturno. O le pones hasta las 11 de la noche a los restaurantes que fueron tan golpeados. Los matás a todo el mundo, volvés. Es decir, no nos olvidemos que hay un círculo pobreza-enfermedad que hay que tener presente. Porque después no se van a morir de COVID, pero se van a morir con enfermedades relacionadas a la pobreza. A ver, por eso digo de que no es solo una mirada infectológica sobre el tema del COVID. Algo que se dio durante la pandemia y sobre todo sobre el final de año son los cumpleaños que se hacen en las plazas, en los parques. ¿Dónde? A ver, Juancito cumpleaños, pero después vienen de otros chicos de otras familias. Y ahí se mezcla y ahí no hay protección. Sí, a ver, en los chicos está visto chicos y adultos, ¿eh? Porque en los cumpleaños hay todo tipo de gente. Sí, en general los adultos han contagiado a los chicos. Pero a lo que iba, ¿el aire libre protege el contagio o a ver, igual hay que cuidarse? Bueno, volvemos a lo de contacto estrecho. Si yo me quedo, por ejemplo, vamos todos juntos a la plaza, hacemos un cumpleaños, sí. Y yo me quedo hablando con ellos, con vos, no sé, estoy a los abrazos, me quedo hablando 10, 15 minutos... No uso barbijo, vos tampoco usás barbijo, perdemos el distanciamiento, ahí hay riesgo. Pero si no, no. No es que está volando como un murciélago. Claro. Se te mete. ¿Con barbijo así. Te podés abrazar, por ejemplo, si querés saludar a alguien? Mirá, lo ideal, lamentablemente, este virus nos vino a pegar en la esencia del ser humano. Es decir, fíjate que antes era el codo, ahora es el puño, para mantener, digamos. Te podés abrazar si vos estás en tu burbuja y sabés que todos, o con la gente que sabés que la tuvo, ya, digamos, que tiene anticuerpos. Sí, o sea, es mejor no evitar. Por ahora, yo te diría de que vamos a vivir un 2021, digamos, limitado. No, todavía no vamos fácilmente a estar en la nueva normalidad. La nueva normalidad va a venir cuando cortemos la circulación viral y tengamos inmunidad de rebaño. Cuando estén todos vacunados. Y aparte, no solo en nuestro país, en el mundo. Claro. Porque después, ¿qué pasa? Suponete que acá vacunamos a los 30 millones, pero viajás, no sé, a Sudáfrica, para decirte algo, y ahí no está la inmunidad de rebaño. Entonces te podés contagiar si vos no estás vacunado. ¿Me entendés? Es decir, en realidad el problema no es solo que se vacunen los países centrales o los países que tienen dinero. En general hay que tratar de que, justamente como es una pandemia global, que el 70% de la población mundial... Llega a estar vacunada, con lo cual... Una pregunta cotidiana también. Me saco yo una foto con Karina o con Mariana y no hablamos. ¿Ahí tenemos riesgo de contagio? No, porque la foto, ¿cuánto dura? Nada. Un segundo. Nada, porque cada vez que subimos una foto... Es un escándalo. Gracias. O sea, no hay que hablar. No estamos hablando. El distanciamiento, dice la gente. Aparte hacemos esto, nos sacamos la foto y nos vamos. O sea, el problema es cuando hablas y expelés... A ver, esa es cuando, otra pregunta que digamos, se suma. El virus, digamos, se concentra en nariz y boca, y garganta, digamos. Entonces, cuando uno habla, ni que hablar cuando canta, porque hay eventos súper contagiadores. Suponete que acá hay un coro.
Estamos todos encerrados. Somos un coro de ángeles. Bueno, son un coro, bueno, pero póngale que el coro empieza a cantar. Si quiere, vuelva mañana o pasado que vamos a hacer un karaoke acá. Lo invitamos. No, pero... Es con Karina, nada más y nada menos. Escúchame, esto que lo tomamos en risa pasó en Estados Unidos. A ver. En una iglesia evangélica, en un templo, digamos, había una congregación de gente y había un coro. Una de las chicas que cantaba estaba infectada. No. Y ¡aleluya! Aparentemente la carga viral de la chica era importante y cantando es como que las micropartículas vuelan mucho más que hablando, ¿me entendés? Pero ahí no había distancia social. No, no había distancia social, era todo cerrado. Claro. No estaba ventilado. ¿Y cómo se determina que son 15 minutos? Porque cuando esto que se habla de la distancia y que, obviamente, y que se dice, bueno, por más de 15 minutos, o sea, yo hablo 5 minutos, no tengo riesgo. Mira, ¿por qué se determina más, el tiempo? Yo te explico. No es matemático, 2 más 2 en medicina es 5. Sí, claro. Es decir, lo que te quiero decir, por ejemplo, usamos barbijos, los dos estamos más protegidos. Bien. No nos quedamos sin barbijo durante más de 15 minutos, estamos más protegidos. No nos conocemos y nos empezamos a besar, a abrazar, qué sé yo, estamos menos protegidos. Si nos juntamos todos juntos en un departamento y no ventilamos y hacemos una reunión de más de 10 personas y no ventilamos nada, estamos menos protegidos. No estamos usando barbijo, menos protegidos. Okay. Doc, volviendo a la playa, digo, en el agua, ¿hay probabilidad de contagio? No. Nada. Es decir, a ver, el agua no transmite el virus, no es que es un virus que se... No, digo, si vos estás ahí y hay una persona al lado y justo están nadando y justo, no sé, tragaste agua, escupiste el agua y la otra persona... No, ¿eso en una playa o en una piscina? ¿En una playa o en una pileta, una pool party? No, lo que fuera, digamos, porque la vía es respiratoria. Claro. No es que... A ver, tenés que pensar, vamos a suponer algo grotesco. No sé, escupió la pileta, vos agarraste... No lo quise decir, fíjate vos cómo empezamos, que al principio entrábamos a la casa y nos sacábamos los zapatos y le poníamos alcohol a todo, e íbamos a hacer la compra y le poníamos alcohol a todo. ¿Lo de los zapatos? No. ¿O es obsoleto? No, claro, digamos, se comprobó que los medios de contagio indirectos... Son muy baja posibilidad. ¿Y los productos no los limpiamos? ¿Cómo? ¿Las latas no las limpiamos? A ver, las te explico. Yo lo sigo haciendo, si yo por ejemplo, no. Si yo estoy en mi casa y digamos, tengo dudas, y por ejemplo uso mucho la computadora y tengo alguien que también usa la computadora. Sí. Ahí sí me conviene por ahí pasarle con alcohol un poco al teclado de la computadora o a mi celular si lo va a usar otro. El celular nos recomendaban, ¿no? Limpiarlo cuando llega. Sí, es recomendable, pero es lo que hacemos siempre con el celular, siempre un poco para limpiar la pantalla de pasarse alcohol. Claro. Sí. No hay grandes riesgos con eso. Bueno, no limpio más. Tengo un gráfico que es muy interesante, que esto lo mostramos en algún momento, que es esto que decía usted de la protección con respecto al barbijo, ¿no? Y miren los porcentajes, ¿no? El de abajo. 0,5, los dos con barbijo, con distancia, con un caso positivo. Y acá está la distancia marcada, ¿no? Y cómo va acrecentando la peligrosidad del contagio, ¿no? Al no tener barbijo, por ejemplo, y estar cerca de una persona que es positivo, ¿no? Y que estás hablando sin ningún tipo de distancia. Es interesante, ¿no? De los dos barbijos y la distancia a cómo se va achicando después, se va agrandando en realidad la posibilidad del contagio. Esto es lo que hablaba el doctor recién. Seguimos básicamente recordando de mantener la distancia social, de usar el barbijo, de lavarse la mano. Y te digo más, aunque nos vacunemos, hay que mantener por este año, yo calculo, hasta que tengamos, que cortemos la circulación viral. Cuando no tengamos más circulación comunitaria, ahí sí vamos ahí a poder volveremos. Volver a la normalidad. O sea, hay que ir acostumbrándose. Pero va a tardar bastante. Vamos a un poco a lo que pasó en Miami con las vacunas, a toda la polémica que venimos hablando esta semana. Hay otro informe de la televisión de Estados Unidos de ayer en donde habla mucha gente que se queja por no poder recibir la vacuna. Escucha. A medida que se extiende el proceso de vacunación, comienzan a denunciarse irregularidades. Autoridades investigan sobre la posible venta de vacunas en el mercado negro y en la Florida, varios turistas han logrado la inyección
antes que los mismos residentes. Parece que se está creando un turismo de vacunas. Carla Mesola reporta. Mientras los centros de vacunación contra el COVID-19 registran largas filas y los sistemas informáticos para obtener las citas han colapsado al llegar a su máxima capacidad, un turismo de vacunas ha llegado a la Florida. Le acabo de sacar un turno a Dora, me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. Testimonios como el de la presentadora argentina Yanina Latorre, que vacunó a su madre y a quien una amistad le consiguió la cita, así como el de una abogada que viaja con frecuencia a Miami a ver familiares y recibió la vacuna. Yo no vine a un tour vacunatorio. Yo estaba acá en los Estados Unidos, vine a conocer a mi nieto. Han causado indignación entre los residentes de Florida. Eso no está bien. Yo, mi opinión es que primero los de aquí y después, ok. Pero eso de venir de otro país a hacer eso, no está bien. La campaña de vacunación gratuita está atrayendo a turistas de otras zonas del país, de América Latina y Canadá. Pero además se han abierto investigaciones ante las sospechas de tráfico de vacunas. Moores Life Health System, un hogar de ancianos en West Palm Beach, está siendo investigado por el Departamento de Salud después de que diarios informaran que ofreció vacunas a donantes ricos. Intentamos contactarlos, pero no respondieron. Diarios como el Washington Post y el New York Times reportaron que algunos hospitales en Miami vacunaron a miembros de la junta que donan dinero a la institución. Aunque los CDC recomendaron que sus siguientes grupos a vacunar fueran los adultos mayores de 75 años y los trabajadores esenciales, estados como Florida, Oklahoma, Texas y Alaska decidieron llevar su propia guía y bajar la edad a 65 años para poder inmunizarlos. Hasta ahora, ser residente del estado no es requisito. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no habló de penalidades a instituciones donde haya favoritismo, pero sí dijo que podrían enviar menos dosis a quienes se salten la línea. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Bueno, esto es lo que reflejaban algunos programas de allá, que ya están flojos de papeles, porque empiezan diciendo Yanina, presentadora, conductora, Yanina, periodista, ya le pusieron 200 títulos, no sé si creer todo lo demás. Vamos a hablar con alguien que está allá para que nos dé su opinión en vivo y en directo, que es Betina Rizzo, consultora. Betina, ¿cómo te va? Ángel, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cuál es tu mirada de todo lo que pasó a partir, bueno, de dos casos populares como son el de Yanina y el de la doctora Rosenfeld? Mirá, la verdad, mi opinión es que yo estoy completamente de acuerdo que la gente que viene de turismo se pueda vacunar. Creo que este es un país que le brinda posibilidades a muchísima gente, no solamente al turista, que este año en pandemia entraron casi 13 millones de turistas. Esas personas que vienen acá también se codean con nosotros, claro. Están en los supermercados. O sea que para mí el gobierno no está haciendo nada mal, no es nada ilegal. La gente habla de ilegalidad de inmoralidad. No entiendo cuál es la inmoralidad de que si te piden un ID y vos podés presentar tu pasaporte, puedas darte la vacuna. No sé si me seguís. Sí. Esto es una... Creo que nadie, o sea... No entiendo esto de lo que decís. Al venir turistas a Miami o a cualquier punto del país, están en contacto con todos los ciudadanos americanos y siguen siendo un riesgo. Por eso el gobierno decide también vacunarlos. Exacto. Ese es mi punto de vista. Que si vos venís a Miami, entran en plena pandemia. Porque en plena pandemia entraron 13 millones de turistas. Claro. Turistas que se juntan con nosotros, que van a los restaurantes, que van a los supermercados, o sea, que también nos están protegiendo. Ahora, Betina, ¿por qué cambiaron la manera ahora de pedir la vacunación? Antes era por internet y ahora es telefónica, ¿no? ¿Por qué se cambió? ¿Cambió? No, bueno, mirá, ¿cómo andás? Mirá, yo te cuento, apenas me llegó el link de que se podía vacunar, yo lo mandé a cantidad de WhatsApp que tengo con muchísima gente para que, bueno, el que quiera hacerse, claro, la vacuna se la pueda dar. Yo, por ejemplo, no me vacuné, está bien, no tengo la edad, pero conozco gente, claro, de esa edad que no se la ha dado. La gente que no ha podido llegar a vacunarse es porque no entraron en el link en el momento, se demora un montón de tiempo. Y no consiguió turno, pero por ejemplo, para la semana que viene están entrando 250.000 dosis de nuevo. Y no solamente vienen turistas de, ponele de Sudamérica o de Canadá, también vienen gente de Nueva York, vienen gente de Pensilvania, sí, que no viven acá. Yo ayer, Betina, claro, intenté también sacar turno para ver cómo era el sistema, claro, y es engorroso, tardás un montón de tiempo, no es nada fácil, claro, y tenés que intentar y reintentar y ver si te coincide el turno. Ahora, ¿se puede seguir vacunando la gente en Miami, la que cumpla este requisito de tener más de 65 y llenar el formulario? La que cumple este requisito, obviamente, exacto, no soy especialista del tema, pero sí
sé que tengo amigos que han seguido anotándose, que tienen ya turno para la semana que viene. Pero Betina, ¿no cambió la forma de pedirla? Antes era por ese link y ahora es telefónica, ¿o sigue siendo por el link? Mira, yo me tengo entendido que cuando lo intentás hacer por el celular no te permite, pero si el link lo mandás a tu email y desde el email te podés registrar. Claro. Y lo del ID también genera mucha confusión, porque si bien un turista, como bien decís vos, no está haciendo nada ilegal a la hora de querer vacunarse, siempre y cuando tenga más de 65 años, o 65 incluidos, digamos, cuando vos pones tu pasaporte o tu DNI argentino, no te lo reconoce. O sea, tenés que poner un número, que según acá contó Janina, era como un número clave, que no me acuerdo si era 999 o 666, algo así, donde, digamos, de esa manera la computadora registraba, o el sistema, mejor dicho, registraba para poder darte el turno. O sea, no lo podés hacer con tu DNI original. Bueno, pero porque, ok, entiendo lo que vos decís, pero el DNI, el pasaporte nuestro, de repente tienen otra cantidad de numerología. Pero si vos llamás directamente, ellos te dicen, ellos mismos te dicen, poné 999 y después enfrente en ventanilla mostrás tu pasaporte. Claro. No es que te lo prohíben, ¿me entendés? Aparte, otra cosa, hay mucha gente que, mi punto de vista, es que como que no estamos aprendiendo nada de todo esto. Esto es una pandemia global, no tiene fronteras. Totalmente. Por supuesto. ¿Me entendés? O sea, ese es mi punto de vista. Sí. No tenemos fronteras. Acá el virus contagió a todo el mundo, no quedó en China, ¿me entienden? Entonces digo, la gente es como que se olvida, ¿viste? Es como ese refrán, como ese cuento que decimos acá en Estados Unidos, que hay dos personas que van a cruzar la frontera, uno le dice, levantá la reja, y cuando estés del otro lado, me ayudás a levantarla, y del otro lado, cuando cruza el tipo, se da media vuelta y se va, y le dice, ay, ¿no me vas a ayudar? Ah, no, excuse me, ya se olvidaron de hablar español. Tal cual. ¿Me entendés? Betina, guardame un segundo. Ya seguimos charlando con vos y con el doctor también después de este corte. Dale. Seguimos en LAM, estamos charlando con el doctor Trivisono y también con Betina Rizzo de Miami desde la vacuna, y estaba leyendo antes del programa a la alcaldesa de Miami decir que hay un récord de vacunación. De hecho, ayer se cayó la página justamente donde la gente puede anotarse, y la alcaldesa salió a pedir disculpas porque se cayó el sistema, cosa inédita acá, estén sentados para que eso pase. Dice ayer Daniela Levin Cava, ayer llenamos el formulario para 2000 citas para la vacuna en 10 minutos. Wow. O sea, hay una gran necesidad de vacunación. Y en otro de los tweets, porque puso, explica que ahora se cayó el sistema, disculpas, lo vamos a reprogramar, estamos trabajando, pido disculpas, 20 veces pide disculpas, igual que acá, sí. Y ya administraron, dice, 68.748 vacunas a la gente que llenó el formulario y pudo lograr el turno, que es la parte más difícil, ¿no? Y tienen 2.229 casos, dice la alcaldesa de Miami, porque, bueno, plantearon toda una situación de guerra que evidentemente no está, porque sigue diciendo que se anoten a través de la página del sistema Jackson de salud. O sea, sigue funcionando como sabíamos entonces, Betina. Sí, tal cual. Sigue. Bueno, yo recién entré a la página y es real. Sigue funcionando, obviamente. Como te decía, aparentemente la semana que viene van a entrar 250.000 dosis más. Claro. Yo, como te digo, Ángel, en mi punto de vista, tenemos un país, este es un país que te brinda muchísimas posibilidades para todos. Sí. Hoy por hoy en Estados Unidos viven 12 millones de ilegales. ¿Qué hacemos con esos ilegales? Ellos no se pueden dar la vacuna porque no tienen un Social Security, no tienen una identificación americana. Y esa gente trabaja en este país. Has hecho grande este país, está hecho por los inmigrantes, obviamente. Exactamente, si no se la tienen que dar solamente los nativos. Ayer lo contaba Ronen, desde Nueva York, ¿no? Que podían ir a las farmacias a vacunarse. Ojalá llegue el doctor. Ay, bueno, ayer lo explicó. Claro, doctor, ojalá llegue en algún momento acá esto, ¿no? Mirá, eso lo están viendo en Brasil, por ejemplo. Es muy probable que Brasil, depende del estado, porque obviamente Brasil es tan grande y son países muy federales. Tanto Estados Unidos. Claro. Realmente pero, federales. Claro, digamos, muy. Hasta a veces, digamos, eso ha jugado en contra. Porque si vos querés llevar una política nacional de salud unificada,
por ahí son tan respetuosos, digamos. Sí, de las libertades. Y vos sos gobernador y decís, por ejemplo, pasó con Nueva York. Claro. Trump decía, no, es una gripecita. No, o sea, y en cambio el gobernador de Nueva York decía, no, esto es un desastre. Bueno, tenía razón el gobernador de Nueva York. Pero lo que te quiero decir es que es muy probable que, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, la empiecen a vender cuando aprueben, porque todavía no aprobaron vacunas. Ellos, digamos, están trabajando con la vacuna china de Sinopharm, la CoronaVac, y también tiene un instituto de salud pública, se llama Fiocruz, muy importante, en Río de Janeiro, que va a ser la AstraZeneca. Y parece que va a trabajar también en hacer la Sputnik, que parece que nos venderían después a nosotros. Porque de Latinoamérica, el instituto más importante productor de vacunas lo tiene San Pablo, en Brasil, se llama Butantan. Y ahí, ¿y ellos nos venderían a nosotros las próximas dosis? Aparentemente leí algo, digamos, no lo tengo confirmado. Mira, acá hay una cosa que es clara. Es decir, digamos, cualquier gobierno, en este caso nuestro gobierno, tiene que preocuparse en negociar con cuanto laboratorio haya para conseguir la mayor cantidad de vacunas posible, no importa el origen, digamos, acá no es una cuestión. El otro día señalábamos el caso de Israel, ¿no? Que compraron el doble de dosis de la cantidad de habitantes que tiene. Chile también. Y ya están muy vacunados. ¿Y por qué acá no lo hacen o lo están haciendo? Bueno, son preguntas que realmente yo no soy funcionario y digamos, a mí me parece que, por ejemplo, hay cosas que no se entienden y no hay una explicación concreta, inclusive del ministro, ¿qué pasó con Pfizer? Porque imagínate, pusimos los voluntarios, se pagó la investigación, porque ojo, que los investigadores cobran, Pfizer pagó, ahora... ¿Cuál es lo diferente que le pide Pfizer a la Argentina que no le está pidiendo a Chile, que lo tiene, o que no le pide a Costa Rica, Ecuador? La verdad no se entiende. A países similares. ¿Qué pasó con Pfizer? No se entiende. Otro de los grandes misterios que tendrá que responder los funcionarios, ¿no? Los funcionarios tienen que responder todas estas cuestiones. Gracias, doctor, por la visita. No, muy claro. Un gusto. Un placer tenerlo acá. Y gracias, Betina, también por la comunicación. Te mando un beso grande. De nada, Ángel. Un abrazo para todas. Hasta la próxima. Y para que la sigan dando todo el mundo. Hasta la próxima. Se cuidan. Lo mismo para ustedes. Bueno, vamos a meternos un poquito en otros temas fuera de la pandemia. Tenemos que hablar de la carta de documento que recibió Cintia Fernández de su ex, Matías de Federico, de la crisis de Barbie con Burlando. Vamos a hablar en un ratito, pero le quería preguntar a Karina antes. No te asustes, no es nada. ¿Qué te pasó ayer con la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez? Que a muchos les sorprendió, ¿no? Habló de dignidad. Yo no entendí nada lo que dijo, la verdad. Sí sé lo que le pasa porque lo hablé en privado con él, pero no entendí lo que dijo al aire. ¿Ustedes se sorprendieron, los jurados? ¿Qué les pasó? ¿En privado entendiste? Sí, un poco más. No, sí, después por ahí no. ¿Vos tampoco entendiste lo que dijo? No me cayó mal, no me pareció. Vi comentarios de que no se aguantó ir al final y perder con... Me parece que llega un momento de la vida, hablando de un artista, ¿no? Porque, porque esto no es tener miedo. Me parece que un artista de tanta trayectoria, con 60 años, que realmente vino acá no para competir, sino para tratar de divertirse, no me parece porque mal. Porque además le fue bien en el concurso. Sí, el jurado lo recontra elogió, muy buenas notas, recibió muy buenas devoluciones también, por eso no se entendió para mí. Si es un programa de competencia, obviamente es para competir. No entendí cuando habla de dignidad y por qué se va ahora, ¿no? Es raro. A ver si lo puede explicar él. Vamos a tratar de entender este tutorial de la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez al Cantando en los últimos días. Bueno, qué sorpresa. Qué sorpresa. Sí, bueno, te aplaudían ahí también en el coro. Linda sorpresa, linda sorpresa. Creo que es una linda sorpresa, no estaba mal, está bien. Una decisión que venían meditando. Sí, sí, veníamos meditándola. Teníamos muchas ganas de llegar a dos instancias que eran para mí, en lo personal, un desafío, de lo artístico, y para el grupo un desafío también. Sí, nos sorprendimos mucho. Y lo llegamos, y llegamos. Y ahí dijimos. Después viste, uno va a casa, mira todo. Guau, y una devolución, y otra devolución, y otra devolución. Me parece que son signos, decía yo, ¿no? Pero lo hablamos los tres, obviamente, muy consensuado. Porque también es difícil para ellos seguir a alguien que
Por eso no es ni renunciar, ni bajarse, ni terminar. No, uno se puede ir sin enojarse de nada. No hay que enojarse, al contrario. Fue un año muy difícil. Sigue siendo lo difícil. Y uno está, bueno, qué más que agradecer a la vida. Y listo. Y además empiezan ahora las circunstancias, que son cortitas. En 2 o 3 horas, 3 días, 3 días se van todos. Hay que entrar ahí, que tener juventud, tener capacidad y sobre todo ellos que saben hacerlo. Digo, yo canto en 24 horas. Usaste en el escenario, ¿no? Por eso usaste la palabra dignidad. Por... La usé porque la usa mucho mi papá y a mí me gusta mucho, pero no porque sea indigno lo que hacen los demás, ¿eh? Que se entienda bien. Sí. Y no parece que uno dice, yo soy digno, los demás no. No, no, no. Dignidad conmigo mismo. Claro. Conmigo mismo, conmigo mismo. No es ni con Pato, ni con Luna, ni con el resto del partido. Conmigo mismo. Me parece que yo lo analicé de ese lugar para mí y dije, el laburo es dignidad. Y donde uno quiere llegar también es dignidad para uno mismo, o donde ve que puede llegar. A eso me refería más que nada. Porque en serio le digo, con el corazón abierto, no creo tener la capacidad para seguir estos días que vienen, que son impresionantes. No cualquiera lo hace. Lo van a poder hacer todos estos jóvenes que cantan, que viven de eso, que son profesionales, que además se lo merecen. Porque es aprenderse temas de un día para el otro. Es... Mínimo 8 temas tiene que aprender. Y ahí ya... Si quieres, uno me van a decir, pero aprendí obra de teatro. Otra cosa la obra de teatro, y además hay más tiempo. Eso llamó 1 mes y medio, 2 meses, hasta que, ¿no? Y Lula estaba muy emocionada y muy agradecida con vos porque marcaba esto de que me decía el 2 de julio, no me olvido más ese día, me llamó. Porque es cierto, fuiste, me acuerdo cuando fueron las fotos, que parece que fue hace 1000 años, pero fue este año, que me la presentaste, me dijiste, ella es Lula, yo la llamé, es re talentosa, también hubo una generosidad de tu parte, digo. Bueno, sí, pero digo, a uno le han dado oportunidades en la vida. Así que grandes personajes de la historia del espectáculo me han dado muchas posibilidades, productores, directores, gerentes de programación, de todo, de estos colegas. Así que digo, uno también tiene que hacerlo. Es una cuestión de efecto dominó y de lógica también. No digo que esté obligado todo el mundo a hacerlo. Y de hecho lo hace mucha gente, y a lo mejor ni se dice. Así que, y sé que lo hacen. Entonces digo, uno, digo, a mí me gusta, porque me han dado oportunidades a mí. Y creo que uno puede ser un puente para eso. Bueno, genial si es un puente. Ni por eso una estatua, ni por eso simplemente una situación. Y además, perdón, voy a ser interesado. Citando a Lula, yo cito calidad. Cito calidad. Y se ha tomado amigos, café. Queda el grupito de WhatsApp, queda. No, olvídate, el grupo de WhatsApp no se desarma. Es uno de los... ¿Tiene nombre ese grupo de WhatsApp? ¡Qué mierda! No. ¡Qué maldades que deben escribir! No se dice. El nombre del grupo de WhatsApp no se dice. Pero va a seguir, es un grupo que no se desarma. Gracias, Miguel Ángel. A vos, que estuviste todas las noches acá. Mira quién vino. Lula, mira. Cuando te querés acordar, vino Lula. Acá está. Chau. Con herpes zóster. No. Mirá, Pato Witty. Bueno, así se iba Miguel del concurso. Básicamente, para resumirlo y terminar el tema acá, agotamiento. No aguantaba más. Acá lo contó un poquito en el corte el otro día. No daba más y dijo, bueno, llego hasta acá y listo. Está con nosotros el doctor César Carosa. Buenos días. No tiene nada que ver con Rodríguez. No, nada. Sino con otros temas de los que vamos a hablar ahora. Y con Cintia tengo 2 temas. Uno más personal y el otro, el tema laboral. ¿Se resolvió el conflicto con el teatro? ¿Le van a pagar el contrato? ¿Cómo es sí, la cosa? Estamos terminando de resolverlo. En definitiva, bueno... Lo que habíamos más o menos hablado con ella, que era, había que cubrir un protocolo, ella tenía razón, y ahora estoy cuantificando la suma por la que vamos a terminar de cerrar la salida de Cintia del que se merecería que sea acá el productor que se comunicó con Andrea había hablado como que era una suma que ya estaba cerrada. Él habló de un número que ya está definido. Sí, pero yo como abogado prefiero esperar a firmar para poder decirlo. Ahora, más allá del número en sí, que es un acuerdo entre las partes, acá la discusión es más importante porque Cintia lo que decía, yo tengo miedo de ensayar con alguien que estuvo... En riesgo, por lo menos, porque tuvo un primer hisopado que dio negativo. Hoy a la mañana se hisopó de vuelta, tanto Federico Val como su novia, hoy. ¿Y por qué se hisopó hoy y fue a ensayar antes del segundo hisopado? No lo sé, porque decidieron eso, me parece que era lo que vos estabas en contra. Claro, de seguir ensayando. Entonces es incorrecto, acabamos de tener un doctor que dijo que hay que aislarse, y más cuando estuviste en contacto estrecho, como fue el caso de Federico Val con Coppola. De hecho subieron fotos del ensayo con barbijo, con distancia, pero... Sí. Raro, contradictorio todo, se hisopa hoy el segundo hisopado, o sea, lo que tendría que haber hecho es esto, y si hoy sí le da negativo, reincorporarse.
Claro, y debutan el jueves, o sea, ya. Sí, el jueves. El protocolo es, a ver, el protocolo es uno solo. Claro. Vos no podés adaptar el protocolo a tus necesidades. Sí, perdón, el protocolo sanitario está dispuesto... Federico Val, claro. Un protocolo Cintia Fernández. No, exactamente, el protocolo está dispuesto por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional. Y otra contradicción es que supuestamente dijo que había certificados médicos de la doctora de Federico Val. Sí. Me parece que Federico, claro, con la condición que tuvo cáncer, que si bien está recuperado recientemente... Dudo que una doctora te haga un certificado sin un segundo hisopado. Ahora, en la obra de Flavio pasó lo mismo, digamos. Carmen estuvo con un positivo ensayando y aislaron a todos. Porque, pero, bueno, y en Carlos Paz también pasó. Y en Carlos Paz pasó. Pero, hace las cosas bien. Esa no importa, a ver, acá tampoco tiene que ver con lo que la doctora de Federico haya expuesto en un certificado médico. Porque acá lo único que es valedero es... lo que indica el protocolo y los periodos de hisopado para garantizar, claro, en función de los riesgos que tienen que ver también, bueno, con una unos abogados, pero se ven la obligación de analizar estas cosas, porque el virus puede subir entre el sexto y el sexto día muchísimo más. Entonces, que vos te hisopes en el tercer día, y cuando trabajás incluso con gente de riesgo, porque... por la edad, tanto Marta como Arnaldo, son gente que está altamente expuesta. Si no, no se entiende expuesta. ¿Por qué se hisopa hoy? Mm. ¿Por qué se hisopa hoy? Rarísimo, para estar cubiertos legalmente. Entonces todo fue una mentira. Yo tenía razón y puedo resultar un poco loca, pero al final hicieron las cosas un mal. Un poco loca. Escúchame, Cintia, te llegó una carta documento de tu ex marido, el padre de las nenas. Sí. Otra más. Pidiéndote que pagues el alquiler de la casa en la que vivís. Sí, como si había algo que faltaba. ¿Por qué tenés que pagar un alquiler? Está pidiendo, la verdad es que lo mismo me estoy preguntando yo, lo entiendo, yo así como él pide el alquiler, yo estaría pidiendo que por favor cumpla con la cuota alimentaria, con pagar la educación de las hijas, con vestirla, con darle de comer, con pagarle entretenimiento. Acá está la carta documento que dice eso, ¿no? Bueno, nuestra separación, cuya titularidad también me corresponde, de la casa, dice, intimo a usted para que en el plazo de 48 horas... me abone en concepto de canon locativo, o sea, de alquilar la suma de 25.000 pesos por mes, calculado sobre un total de 100.000, de acuerdo a los valores de mercado y correspondiente solo al 25% del total del arrendamiento, atendiendo a que en dicho domicilio convive con nuestras hijas menores de edad. Suma de dinero que tendrá que abonarme mensualmente del 1 al 10 de cada mes en el domicilio constituido en la presente y o en mi cuenta bancaria. Consecuentemente, intimo a usted a que en el plazo de 48 horas se comunique con mi letrada patrocinante y nombra a la abogada a los efectos de consensuar, formalizar e instrumentar la administración de la unidad funcional citada y el pago canon locativo mensual. O sea, pagás el alquiler de la casa en la que vivís, pero ustedes no firmaron un acuerdo en su momento. Sí, exactamente, y puntualmente el acuerdo dice que yo... obviamente voy a residir en ese domicilio. Si no, ¿qué sé? ¿Dejás a la nena y te vas? No sé, aparentemente tengo que dejar a las nenas seguirme. Se ve que debe querer que haga la misma conducta que él. La verdad es que no lo sé. ¿El acuerdo qué decía cuando lo firmaron? El acuerdo que él firmó, que nadie le puso una pistola en la cabeza, en un acuerdo justamente es porque las dos partes están de acuerdo. Si no, hay una parte que no firma, claro, y el acuerdo no llega. Eso es la palabra acuerdo. Así como acordamos una suma de dinero que jamás se cumplió, el acuerdo dice que yo, hasta la mayoría de edad, de Francesca... recibo en la casa con las nenas. ¿Cuánto tiene Francesca? Tiene 6, que yo sepa, no tiene mayoría de edad. Y le falta un poquito. Me parece ridículo, me parece ganas de romperme las que no tengo, pero sí tengo muchos ovarios. Y lo único que le voy a decir es que con los dos deditos que escribió la carta o que tipió la carta, los mismos dedos use para buscar trabajo. Porque hace 3 días rechazó una oferta de Ecuador... que le pagan en dólares, entonces podría cumplir la cuota alimentaria. Está bien, eligió no irse, bárbaro. Entonces busca trabajo acá. Usa los deditos para hacer un currículum y buscar trabajo. Usa los deditos para ocuparte de cosas como las nenas, de buscar los libros, de buscar los uniformes. Todavía sigo esperando que me pague los uniformes. Y si no hablamos de plata, porque vos decís que supuestamente yo hablo de plata, que mantengo toda mi casa, así que... y siempre fue así, y siempre. Yo jamás te pedí un peso... Y si hablamos de eso, ocúpate realmente, en vez de estas ridiculeces, de usar los deditos para ver y buscar una psicóloga o alguien que te ayude a construir una relación como padre. Porque eso es lo que estás rompiendo y tenés mucho que perder, muchísimo que perder. Y así, con esos deditos que tenés los huevos de escribir la carta, usá el home banking
para agarrar y hacer la transferencia todos los meses de los derechos de tus hijas, lo que te corresponde, lo que vos firmaste, lo que nadie te obligó, el mismo nivel de vida que siempre tuvimos, lo mismo. No podés salir a buscar laburo, mirá cómo yo puedo. Yo tengo 758 laburos y paso menos tiempo con mi hija. Porque en justicia el tiempo es plata, algo que nunca cumpliste. Tengo el 100% de la tenencia. Van 2 días por semana y vuelven a las 2 horas porque no quieren saber de nada. Además de eso, usar los deditos para callarte la boca. Y quizás cuando pagues la cuota alimentaria, quizás cuando pagues el colegio, quizás cuando pagues vestirlas, quizás cuando pagues el entretenimiento, quizás cuando pagues la obra social que me dejaste de un día para otro, quizás, quizás ahí te pago el alquiler. Mientras tanto, cállate la boca. Y este mismo gesto con los deditos, te lo hago que solo vos y yo vamos a entender. Este gestito acá, este gestito acá. No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia. Solo vos y yo entendemos ese gesto. Demasiadas cosas me aguanté. Estando en pareja, lo elegí yo. Hoy no tengo la opción y no la quiero tener la opción de aguantarme las cosas. Fui a parir sola mientras vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Lo banqué yo, listo, lo banqué yo. No me banco más nada. Así como me levanté de esta, me voy a levantar. Me levanté mil veces. Mil veces. Sufrí acoso de todas tus amantes. Todo lo que una mujer... Lo peor, lo pasé. Y no soy una santa. Seguramente yo tuve errores como mujer. No me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre. Simplemente eso. Y no rompas los huevos porque yo no te jodo nada. No me pagás nada. Mantengo mi casa sola. No rompo los huevos. Te rompí los huevos porque fuiste a una fiesta. Porque no... Yo protejo a mis hijas. Y si mis hijas se contagian, además de que son de riesgo, todos nosotros nos contagiamos. Podemos ocasionar un montón de problemas que yo ya lo expliqué y no lo voy a volver a explicar acá. Entonces, no me rompas más. Limítate a cumplir como padre y a construir, que eso es lo que te está careciendo y te vas a arrepentir toda tu vida, construir una relación como padre, pero como un buen padre, ¿eh? Porque con mí como madre no me puedes decir nada. Y como mujer y hombre ya nos dijimos todo. Entonces yo ya aguanté, me levanté mil veces. No me vas a morder acá y no te tengo más miedo. Entonces déjame de romper los huevos, pagá lo que tenés que pagar y quizás ahí te pague el alquiler. No tengo otra cosa, Cintia, que decirte. Hoy estás enojada. Ayer sí. Cuando hablamos a la tarde estabas llorando, estabas sí. Angustiada. Y lloré delante de mis hijas, lo quiero decir, porque tampoco me lo tengo. ¿Qué te angustió de todo esto? Me angustia que, bueno, ustedes saben, yo me rompo el culo laburando. Él además... de que lo consulten un montón de cosas como abogado, es amigo, es padrino de Francesca y sabe las que yo paso. Y he llegado a laburar, he llegado a la madrugada, arranco a las 6:30 de la mañana, siempre busco laburo, siempre busco la manera de salidas laborales. Pero ustedes de, me conocen. De impotencia. Impotencia. Porque aparte no soy feliz. Yo vivo atrás del mango, vivo corriendo y no es lástima, no soy feliz. Porque vivo siempre pensando y estando con los huevos en la garganta, a ver si algún día me va a faltar guita. Hoy no me falta, lo quiero aclarar que no estoy llorando. Claro. Para los mediocres que me rompen los huevos diciendo, ay, lloran todos los... No lloro, pero es cansador, es agotador. Lo único que hago es laburar y encargarme de mis obligaciones como madre y de cubrir las otras que no se están cumpliendo. Y llegar y encontrar esa ridiculez. Madre y padre. Son madre y padre. Cosas. Y siempre recién fue así, dijiste... porque estando con él ni el pañal le cambiaba, porque le daba asco el olor a caca. Dijiste un montón de cosas, recién yo me voy a hacer el tonto en varias, pero sí. Hay una, porque las conozco de cerca, hay una que no quiero dejar pasar, que es lo del miedo. ¿En algún momento le tuviste miedo? Sí. ¿Por qué? Él y yo sabemos por qué. Ok. ¿Y eso cuando y la verdad se cortó? Es que gracias. ¿Cuándo rompiste con el miedo? Porque en un momento todos te vimos. Sumisa, que no hablabas, que no contestabas, que lo justificabas incluso muchas veces sí, públicamente. Mil veces. Mil veces he mentido. ¿Cuándo pudiste dejar de mentir, de cortar el miedo y decir lo que te pasaba? No sé si es que llegó un punto que me cansé. No sé bien. Es una buena pregunta. La verdad es que no sé. Sí, fue un proceso por ahí. Fue un proceso. Y no sé si uno lo termina. Igual que agradezcate que tengo 3 hijas con él. Es lo único que te puedo César, decir como para resumir. Obviamente vos conoces a los dos, sos amigos, no te quiero preguntar por intimidades, pero digo, ¿es habitual esto que se pide un alquiler? A ver, acá hay que distinguir ¿es dos cosas. Está contemplado dentro del código, hay un artículo 444 que te dice que aquel
ex cónyuge que fue, digamos, que salió de la casa, podría pedir. Sí. De ahí a que un juez, cada situación que se da puntualmente, está acompañada del combo, de toda la situación. No es que el juez va a decir, este artículo dice esto y esta no, plata no te la voy a dar. Algo. Supongamos, pongo otro ejemplo. Karina y yo nos separamos, tenemos sí. hijos, ella se queda en la casa. ¿Firmamos un acuerdo? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué voy a reclamar un alquiler si firmamos un acuerdo? Porque el código lo prevé y dice que aquel... lo que justamente, Ángel, vuelvo a lo mismo. O sea, no es contradictorio con el acuerdo. Lo que no es contradictorio con el acuerdo. De ahí a que el juez, o sea, en la evaluación y el contexto general de esa causa en particular, porque la causa es un todo, la causa es la cuota alimentaria, la causa es cuántos chicos viven. En esa casa están viviendo las hijas sí. de él, señor, sí. Sí. de Federico. Sí. Eso es lo que no se entiende. Bueno, están viviendo eso. Las hijas, es el techo de las hijas. Yo no lo hubiera pedido. No, no, eso claro. lo entiendo, claro. Pero él está pagando la cuota como corresponde, porque si él paga la cuota como corresponde, según lo que escucho claro, de lo que si vos decís, cumple. Estamos aprendiendo, claro. ¿no? También a, bueno, a entender estas un poco. Cosas el juez las sí, va a tener en cuenta. La tiene que tener en cuenta. Si él no sí, está cumpliendo por un una millón cuota, y medio de pesos. Si él no está cumpliendo una cuota y encima está pidiendo que le pague, es ridículo. Por un millón y medio de pesos. Ahora dejo la obra social. La obra social, quiero decir, porque yo ya preveo todo. Porque él es tan cínico que manda todo por mensaje de WhatsApp. Me saca la obra social cuando empieza diciembre. ¿A vos te escribe por sí. WhatsApp? Sí. Me saca la obra social, porque no lo puedo cortar, porque lamentablemente tengo un régimen de visita. Obvio. Me saca la obra social en diciembre. ¿No? ¿La tuya o la de las mías también? La de las cuatro. La de las cuatro. Algo que tiene firmado. Y tiene la firmado la de las cuatro, que no es... Ya lo vuelvo a aclarar otra vez. No es común, no es común. Se firmó por las cuatro, o sea, por la mía también, porque él no paga un montón de otras cosas. Entonces fue algo que él firmó y nadie lo amenazó. Entonces, tiene la cuota de la obra social, no la paga. Me deja sin obra social, no me avisa. Buenísimo, voy, la pago, la nena se cae. Después de que todo el mundo se cansó de putearlo, ¿sabes qué me escribe por WhatsApp? Después, decime cuánto es lo de la obra social que le voy a pagar lo de las tres dice nenas. Lo tuyo no. Lo depositó, ¿no? Lo de lo tuyo, no, no me lo depositó. No, lo tuyo no, me dice. Lo tuyo no, a no ser que me lo haya depositado, dice que no lo me avisó. Depositó. Ahora me, chequear. Hoy me mandaron un mensaje diciendo que hoy. Lo había depositado. Hoy. Bueno, hoy. Un mes, ¿cuándo fue que me sacó? Hace un mes. Son tan complicados estos temas de familia, digamos. Lo vivimos de Wanda Nara y Maxi López, que pasaron 200 años y siguen discutiendo cuota alimentaria. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo. Pasa lo ¿por que qué tiene la justicia mucho, no es más poco. Clara y más ejecutiva en esto? Vos tenés que pagar tanto, pagás tanto y listo. Y si no lo pagaste, embargo. Es que en realidad la justicia es clara y concisa en estas cosas, y sobre todo en materia de familia. ¿Y por qué en este caso debe un millón y medio de pesos y como si nada sigue libremente? Bueno, ¿por qué es tan lenta la justicia? Le tocó un juzgado bastante particular, ellos litigan en Provincia de Buenos Aires, la causa de ellos primero estuvo en un juzgado, de ese juzgado estuvo durmiendo un año y se fue a otro juzgado, en Campana, de Zárate a Campana, o de Campana a Zárate, o viceversa. Lamentablemente hay dos juzgados para todo. Todo, sí, claro. Para los casos estos, bueno, para los Rosenfeld, más graves y los menos acá. Graves. Según el juzgado que te toca, bueno, claro. Sí, en Capital, no. En Ciudad de Buenos Aires estas cosas funcionan mucho mejor. Y en otros departamentos judiciales ahora, como San Isidro esta también. Carta se perdón, estaba entrando para chequear, ¿no? Sí. ¿Eh? Me paga en el día de hoy. Hoy. Que sabía que justo hoy. Casualidad. Un mes y medio después de que me sacó la obra social, como para estar cubierto, después sentarse en los programas del cínico y decir lo pagué, ¿no? 7 del 1 hace un ratito lo habrá pagado, ¿no? 12.500 pesos, supuestamente, la de él. Igual sigue siendo ilegal, ¿eh? Porque tiene firmado a las 4. 12.500 pesos. Oye, 12, eso... bueno, la pagó hace unos días, ¿no? Sabiendo, el mismo día que emitió la carta de documento, no sé cuánto fue. ¿Y por qué pensás que te manda la carta? Todo ¿porque casualidad. No tiene un mango o es para molestarte? Para romperme los huevos y no sé si tiene un mango o no, pero bueno, que su estamos. Frustración... Perdón, ¿esto se responde? Ahí estamos. ¿Pero él está facturando o algo? ¿Está laburando? ¿Qué está haciendo? No, este momento no está trabajando. Estaría habilitado a pedir una reducción de cuota alimentaria. Qué casualidad, pero tuvo una oferta hace 3 días de Ecuador, lo publicaron sí, bueno, en los medios de Ecuador. Vos, no lo sabía. Y la rechazó. No lo hablo. Entonces no debe tener ganas de trabajar, no trabajo. Bueno. Es más cómodo. Pero volviendo a lo que dice Ángel, yo creo que incluso cuando las cosas son mediáticas y cuando también hay una cuestión, quieramos
o no de egos que, uh-huh. que se ven en la posibilidad de reflejar lo que les pasa, a diferencia de otra gente común, las cosas se vuelven con un tono más complicado. Y siempre que hay una separación. Yo te voy habituado a esto. A ver, las cosas esto se saben o no se saben. Claro. Ángel, por ejemplo, sabe que yo llevo causas de separaciones, incluso separaciones muy recientes, muy que yo las sé desde hace días, y nunca se supo nada. También depende de cómo quieras manejarte. Hay quien se siente indefenso y le parece que la mejor manera es pum, vos a los medios. Por Cintia lo cuenta, perdón. No, por Cintia solo no lo estoy diciendo. Hay otros casos. Ya sé. Inclusive. Karina, ¿vos te pasó esto cuando te separaste del papá de tu hija? ¿Tuviste problemas? No, en realidad yo nunca le pedí nada porque yo podía, hiciste cargo sola. Lo cual está mal porque muchos me dijeron es el derecho de tu hija y vos sos mala madre por no reclamar el derecho de tu hija, pero a veces me parecía como muy agotador tener que insistir para que me dé... Pero yo sí recuerdo que tuviste una vez, me parece. ¿Cómo? O sea, en esto de los abogados que seguimos las cosas, alguna vez cuando tuviste que viajar al exterior tuviste que ceder para poder... salir con tu hija como una condición. Lo sé. O sea, por eso suelen pasar estas cosas. Chicanas de expareja que siempre, le pasa así. Siempre. Es agotador. Sí. Y es sistemáticamente maltratador. La justicia también, es maltratadora con las madres. Con las mujeres. Pero perdón, ahora pregunto, ¿esto se contesta o se deja pasar? No, se contesta. Se contesta. Hay que contestar. Con todo. Sí, hoy ya emito la respuesta. Hablando de abogados, ¿está separada Barbie Franco? Estás en crisis. ¿Cómo? Mal de agua fría. Sí, no, porque me voy a quedar sin tiempo y no te puedo preguntar. No, estamos separados, sí estamos distanciados, pero ¿está todo mal? No está todo mal, estamos hablando. ¿Te tengo que dejar una tarjeta? No. No, por ahora no, pero no estamos separados. Te va a cobrar el alquiler volando en cualquier momento. Pero no están viviendo en el mismo lugar. Por el momento no, pero... separados no estamos. ¿Y por qué la crisis? La vida misma. Nah, esa es una frase zaraza. No sé. Muchos años, ¿es mutua muchas cosas o en el medio. ¿Es mutua o es de una parte? No, es mutuo. Es mutuo. Los pero dos no se es cansaron. Que... sí, fueron muchos años. Y bueno, nos llegamos a un acuerdo que pasó en el medio. ¿Pero de qué? ¿Es de convivencia? No, de convivencia. Boludeces, de la convivencia. De muchos años estar en pareja. Que no lo supimos solucionar y bueno, nada, ahora estamos como un poquito distanciados, pero no se estamos... hablan. Sí, ayer hablamos. ¿Cuánto? Un texto, No hablamos. O se levantan el teléfono y hablan. Un texto, después él levantó el teléfono y sí estamos hablando. O sea, pero... que no se ven. Obviamente están distanciados, perdón, no se ven. No, él no vino a casa todavía. ¿Y por no qué volvió? Estuvo ¿cuánto la hace? Que no se ven. Y desde Navidad. Desde Navidad no se ven, desde el 24. No, nos vemos. Pero sí hablábamos, tenemos buen diálogo. ¿Bien? Yo sí, re. Porque cada vez que hablamos del tema es como que te quedas muda. No, estoy bien. ¿Pero quisieras volver con él? Yo estoy en mi casa, estamos en la casa familiar. ¿Quisieras que esta distancia... Bueno, estamos en eso, estamos hablando, estamos pasando esta crisis juntos. ¿Pero están hablando para volver o están hablando para separarse? Estamos hablando para ver qué pasará. ¿Y vos te ves más cerca de qué? ¿De volver o de separarse? Y bueno, no sé, veremos. Eso es de separarse. No estamos separados. Si no me decís tengo ganas de volver. No estamos separados porque, o sea, no... Bueno, te veo con unas ganas locas de volver. No, sí, yo lo reamo. O sea, fueron 10 años que... Fueron, pasaron. No, son 10 años. ¿Ves? Son 10 años que bueno. ¿En cuánto influye esto de ida y vuelta con las ganas y el deseo de casarse? O hasta incluso de tener hijos, porque han hablado públicamente también del tema. ¿En cuánto influye esto que no se pudo concretar todavía en esta crisis? En mi caso, al principio, sí, obviamente estaba re ilusionada que se iba a casar la chica, pero después obviamente fueron como bajando las ganas, porque del otro lado no recibía lo mismo, ¿no? Así tres, cuatro veces. Nada, como que quedó lo mismo, digo, no, total, la convivencia es lo mismo, el amor está, el amor siempre estuvo, de hecho va a estar estando. Y no, nada, en realidad, el distanciamiento es más que nada por convivencias y por cosas que pasaron en el medio, que no lo supimos solucionar entre los dos. ¿Cómo qué, por ejemplo, si se puede saber? No, huevadas. ¿Pavadas? Pavadas. Que bueno, que ahora este respiro, yo creo que cada uno se está dando cuenta de lo que realmente pasó y estamos tratando en eso de
de solucionarlo. Pero no tiene que ver con terceros en discordia. No, cero, no, si él es un señor, no, cero. Pero bueno, veremos qué pasa. Por ahora no estamos separados. Ah, pará, quería decir otra cosa. Ayer estaba viendo un programa en América que me re enojé, que ahora me hizo acordar. ¿Por qué te enojaste, Ver? Todas las mentiras que dijeron, increíbles. O sea, chequen, llamen a la fuente. Hola, acá tienen mi número. ¿Pero qué dijeron? No, dijeron de que no estábamos separados. ¿No de te que llamaron? Nunca me llamaron para chequear nada. O sea, lo tiraron como si nada. ¿Qué dijeron? ¿Que era verso, que era mediático? Claro, como que encima lo tomaron con tanto humor que... Yo acá lo conté la otra vez cuando viniste. Yo le pregunté burlando por vos y ni me contestó. Sí, o y sea, de hecho vos me lo preguntaste a mí también. Y bueno, y pará, te preguntamos en el corte, che, joda, pues, a ver. Todo el de mundo verdad, me al dice. Principio pensábamos dijimos, que era un poco, era un poco algo de mediático. Sí, sí, no, mediático no, pero nada, ayer las huevadas que decían de que yo estaba en México con Pampita, que en realidad había habido un desfile. Ah, ¿no estás en México con Pampita? No estoy invitado. No, no conseguí bueno, vuelo. Se quedaron, pará, se quedaron rajó, con la información de las vacaciones, acá. Pampita. No, ayer hablé un montón. Acá dijiste, no. Me voy de vacaciones con Pampita. Dije, me iba a ir. Pampita está con los pibes allá, no te dio ni 5 bolas. No, hablo todos los días. Somos mucho más amigas de lo que mediáticamente... ¿Ya te confirmó? Somos mucho más amigas que mediáticamente no se ve. Pero nada, me dio un montón de consejos. Ayer hablé un montón con ella. Me dio un montón de consejos. ¿De la playa? De la vida en general. El reflejo de los anteojos. Porque hubo una foto viral del reflejo de los anteojos que se ve la pancita de Pampita. ¿Ah, sí? No parecía mucho pera, era... ¿Está comiendo mucho? No, está comiendo mucho. Está comiendo claro. Mucho. Le está dando... ¿Qué está comiendo? No, ahí está. le da mucho a lo dulce. Sí, ah, claro. Mucho. Ah, bueno. Come mucho. ¿Es muy antojo. Sexual, Pampita? Re. Bueno. Por la que dice, sí, re. Sí. Y a Morita lo ve cada vez que... ¿Por qué se ríe Karina? No sé. Me divierto acá. ¿Es muy sexual, Karina? Qué bien que la pasas. No hablo de esos temas, por eso me río. Se pone roja. Había que preguntarle a Mica y a Fabián que están juntos allá. Ah, claro, se cruzaron con ellos. Sí, la vi a Pampita que sacó una foto con Mica. Están todos juntos. Qué dos bondades que son esas dos también, ¿no? Deben estar hablando de ya saben quién. De casualidad. Claro. Le faltaba sacar. Trabajan juntas también. Faltaba el arroba para el año pasado. Faltaba un bife de chorizo en el medio y ya está. Son más letales. Claro, el año pasado. Sí. Esta es la imagen que decíamos antes, ¿no? Claro. Qué lindo que están los chicos. Hermoso. Son un churro. Uno más lindo que otro. Sí. Uno que nació cuando estábamos en el bailando. Falta es impresionante la lo que creció. Lo que creció, el claro. Ratón Pérez está llegando por todos lados, ¿no? Se tocó una cara. Y ahí en ese reflejito del espejo se veía una cierta pancita que andás a ver. Claro. No, está comiendo mucho. No, pero había una foto de frente que yo mostré en las redes también, que subió ella, además. No es ninguna foto privada ni nada, donde ya se empieza... Hay que igual mirar, para ¿no? Terrible, sí. No, sí, la gente está mirando todo. Ah, ¿no? Sí, sí, la cortina, el espejo. Barbie. Que... Más allá de que esté o no esté, se lo remerece. Para ya lo mí, va a decir pero por supuesto. Él es lo más, él es, no sabes lo es que cuestión es de que ellos lo quieran anunciar, claro. Y que hay que esperar. Barbie, ¿estás entrenando a full con MPK? Sí, estoy entrenando a full ahora que estoy en casa, le estoy dando... Empecé a nadar también que no nadaba. Estás descargando ahí también. A full. Y estoy tomando MPK Protein, que es lo mejor del planeta, que es vegana. A mí personalmente me gusta el chocolate porque me hago los batidos y aparte me hago las tortitas esas de avena con claro, MPK Protein, Cintia, que es lo más. El MPK, y me lo llevo como viandita para todos lados y le doy a la galletita. Sí, claro, que lo conseguís en farmacias y es de venta libre la MPK. Claro, pueden consultar al médico antes de usar la MPK Protein. Sí. Quiero ver lo que pasó con Rocío Quirós. Ayer hablamos un poco en el Cantando, la verdad, devastador desde lo anímico, porque obviamente todos lo decíamos, económicamente se va a recuperar, porque le viene la mejor época ahora a Rocío, cuando una vez que pase la pandemia, para volver a trabajar, toda la popularidad que adquirió en el... Ya tenía la suya, ¿no? Pero esto saca, Cantando esto, Ángel saca el mito de que todos los famosos son millonarios y también. Que hay un gran esfuerzo detrás de mucha verdad. Gente. Sí, claro. Bueno, que estaban construyendo su casa, terminando de hacer la planta de arriba y un tornado le llevó todo. Vamos a ver. El tremendo temporal de la madrugada del lunes golpeó duro a la cantante Rocío Quirós, que desde hace un tiempo vive en Chascomús. Estas son las imágenes exclusivas de la propiedad de la cantante, que hace 2 años reside en la ciudad. Su casa fue destruida por el temporal, que arrancó literalmente el techo de la propiedad.
Angustiada y preocupada por el desastre, Rocío se comunicó con la producción del Cantando para explicar los motivos por los que tuvo que ser reemplazada por la coach de la dupla que conforma junto a Rodrigo Tapari. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo esto fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Ahora, Rocío debate junto a su equipo y su familia si seguirá en el certamen que se define esta semana. A horas de la gran final, todo puede pasar. Soy una persona muy sensible y como que a mí me costó mucho y me cuesta mucho, ¿no? Pasé por muchas situaciones en la vida donde nunca imaginé pasar y a veces como que se vuelve todo a lo de antes. Pero bueno, son cosas de la vida y hay que lucharla, hay que seguir para adelante. Bueno, esto explicaba Rocío ayer, no sé si vos pudiste hablar algo. Karina, todos le mandaban saludos. Yo no hablé en privado con Rocío, no pudimos comunicarnos. Pero bueno, también la deja por ahora fuera del Cantando, como les decía al principio del programa. Más allá del susto, porque sintieron, ayer lo contaba bien, sintieron una explosión que se les derrumbaba todo y que se le venía a la y casa con la nena tan chiquita abajo, con la nena chiquita que estaba justamente durmiendo en ese momento mientras ellos comían. Lo que hablé y lo que me contaron es que está tan estresada, tan asustada y tan angustiada. Hoy están juntando escombros, o sea, claro, no tiene voluntad ni de ensayar, está juntando sus pertenencias para poder reconstruir su casa. Así que hoy canta Anto Cirilo, que era la acompañante de Lizardo en su momento, y vamos a ver si vuelve, si hoy pasan. Hoy ustedes tienen un trabajo importante porque hoy quedan los cinco mejores, hoy cantan los cinco en duelo. Y ahí el jurado va a salvar y después el público va a decidir y va a conformar la semifinal. Y hoy también anunciamos cómo vamos a hacer el sorteo de cómo son las semifinales, ¿no? ¿Quién canta con quién? Una vez que estén los cuatro decididos. Ángel, es una lástima esto, ¿no? Que Rocío, La Bomba queden fuera en esta instancia. Sí, y más que nada porque era, si haces una encuesta en el público, mismo nosotros son los que crees que llegan a la semifinal al menos. Sí. Y obviamente no es lo mismo. A veces en una dupla hay uno que es más importante que el otro. Y acá era como que Rocío y Rodrigo, los dos tienen la misma popularidad. Ayer se notó cuando cantaron con la cauchera distinta. Sí, digamos, sí. La fuerza los dos juntos. Y yo quería decirle, no de un lado totalmente solidario, ofrecerle empresas y demás que podamos llegar a tener contacto, de que alguna vez hicimos algo en nuestras casas, que creo que todos tenemos la posibilidad. Yo estoy acá. Sí, algún corralón, empresas. Sí. Corralones también. Sé que Moria también va a ayudar y Nacho. Sí, lo contó ayer al aire, le ofrecieron ayuda para ir a vivir, por lo menos. Seguramente van a aparecer muchas marcas que ofrezcan cosas a Rocío, pero más allá de eso, la casa la va a recuperar, se van a recomponer. Pero se da esta situación de no poder cantar. Claro. De no querer o de no tener ganas de, ni siquiera de trabajar, ¿no? Y es una lástima, como pasó con La Bomba, que justo en la final tengan que bajarse del concurso por distintos motivos, ¿no? Esto es una locura. Sí. Karina, ¿vos tenés algún favorito? Sí, en su momento fue Dan, pero no favorito como para que gane, sino como que a lo largo del y ahora también. Era para que gane. No te voto, y ahora para que gane era como lo más completo. Y ahora para que gane no sé, porque siento que puede sorprender. Si vamos a lo más predecible, tal vez Cachete, porque lo elige la gente, pero también a su vez Ángela, que canta también, Rocío, Rodrigo, que son populares y a su vez cantan bien. Y nunca pasaron por el teléfono. Ángela nunca pasó por el teléfono. Yo quiero ver qué pasa en el teléfono con los talentosos. Sí, también, protagonista. La cumbia en este cantando, ¿no? Sí, cumbia full, sí, encontró un gran lugar. Sí, pero quiero ver qué pasa en el teléfono también con los talentosos, porque en algún momento, aunque sea en la final... Dan Brayman no fue en el teléfono. Sí, sabes que no me acuerdo si Dan sacó a alguien del teléfono, no me puedo acordar, pero sé que Ángela no, nunca fue. No, ni Ángela ni tampoco. ¿Querés que probemos qué pasa con el teléfono ahí con los populares? ¿Querés que probemos eso? ¡Ah! No se olviden de Tiago, no se olviden de Tiago. Lo sentí como un pedido. Lo sentí como un pedido y lo que diga el jefe. Hagan lo que quieran, como hicieron todo el año. ¿Tenés ganas de mandar algún poco? Parece que sí. Gracias, César, por venir. Mañana, gracias, Barbie, también. Vení con Burlando a la próxima. Mañana a las 11 estamos acá, hoy en vivo, el Cantando, últimos cuatro programas. Y nos despedimos.